¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues me siento muy contenta de poder hacerles este video porque nos vamos a ir a Disney. ¡Merry Christmas, everybody! ¡Feliz Navidad! Vamos a ir a Florida. Hemos ido a Florida antes, pero a Disney, Disney World en Florida, nunca habíamos ido, es nuestra primera vez y pues nos sentimos muy contentos. Entonces lo que les voy a estar grabando hoy va a ser como yo estoy aquí empacando todas mis maletas. Tengo un tiradero porque estoy haciendo cambio de maletas, pero ahorita les voy a enseñar más o menos cómo le hago aquí para organizar todo. Estos tennis shoes me los iba a llevar puestos, pero mejor vamos a tener que meterlos a la maleta porque ¿qué creen? Que ayer fuimos al Ross y encontramos pues demasiadas cosas bien bonitas. Ustedes saben, ¿verdad? Los que son adictos al Ross, ¿verdad? Como nosotros, pues saben que siempre que uno va se encuentra algo. Y yo me encontré unos zapatitos bien bonitos. Bien bonitos, son como tipo botas, como así de este tipo, así de style. Y pues ni modo, tuve que comprarlos. Entonces yo creo que eso es lo que me voy a llevar puesto, porque sí están más grandes, son como botitas así. Tengo que echar todas nuestras accessories también, porque tenemos así muchos como moñitos, pues bonitos, la que uno puede usar en Disney porque le queda mucho con el team. Pues que creen, estaba yo limpiando todo, ¿verdad? Porque ya guardamos todo en la maleta y que voy viendo, se me olvidó llevar calcetas. Imagínense, vamos a andar allá sin calcetas. Lo bueno que todavía tengo aquí mi bolsa de skincare stuff, así donde he hecho todas mis cremas de la cara, mi makeup remover. Entonces voy a tener que echar también las calcetas que faltaron. Ay, no. Hola, ¿cómo están? Pues anoche, ni todo el resto del día ayer, no les grabé porque pues me ocupé y empecé a trabajar en otras cosas. Pero hoy es el día siguiente y hoy nos vamos para Florida. Les vamos a enseñar la hora, es tempranísimo. ¿Qué creen? Mi hermano me dio una cartela. Es lo que hizo, es la 1:42. Como pueden ver, bien temprano. Nos dormimos una hora, creo, ¿verdad? Como una hora y 20 minutos. No, dos minutos. Dice Francisco que se durmieron, que nos dormimos como 2 minutos. Ustedes. Así se sintió. Es que Ricardo nos despertó a todos. Porque la 1 de la noche. Sí, y como Francisco duerme con Ricardo en el mismo cuarto, yo creo que entonces lo tuvo despierto todo el rato. ¡Qué malo! No, Francisco me tuvo despierto a mí porque él no podía respirar, pues necesitaba gotas, estaba llorando. Y yo le decía a Francisco, cálmate, no llores, porque uno cuando llora no puede respirar, aunque no pueda respirar antes. Nosotros teníamos planeado salir más temprano, pero nos dormimos tarde. Siempre nos dormimos tarde, nos dormimos como... Yo chequé el teléfono y eran como las 11:05. ¡Eso es tuyo! ¡Me duele espinar y axilis! Mi mamá nos acaba de traer este hoodie que, apretado, oh my gosh, está hermoso. No, no te queda apretado. Está hermoso, no. Miran, ahorita lo van a ver. Y dijo... Es que me voy a despinar. ¡Ay, te vuelves a peinar! ¡Oh, hay otro! ¡Yay! Pero me voy a despinar. Y batallé bastante para peinarme estos pelos. Mis papás y mi hermana y Xenia siempre me están haciendo bullying, que tengo un pelote grande y todo. Eso es apenas. Y me lo voy a cortar. Y me lo cortan así como lo tengo ahorita, pero siempre, siempre, siempre. Ese es, ninguna, este es, siempre, este acá es el atrás, fresh cut tengo de Ricardo. Estos pelos parados, siempre, aunque me ponga gel allí. Me voy a poner yo esta, ¿sale? Esta hermosa merch aquí, disponible. La luz está mucho mejor aquí. Aquí tenemos la merch. Está hermosa, a mí me encanta. Aileen me está aquí diciendo que se quiere poner estos aretes. Miren, estos aretes los compramos en nuestra última ida a Torrecitas. Bueno, familia, miren, ahora ya estamos aquí en la Ven y como pueden ver está un poquito borroso, pero dice Ricardo que todo eso vamos a correr. Vamos a correr.
carita. Me espantó. ¡Ana! ¡Bye! Familia, ya estamos aquí. Ya llegamos. Bye, ya llegamos. Oh my gosh. Ok, que salgan todos. Junior, hazte pa' enfrente. Yo, tía. Ya, ahí va, una, dos.